El escultor gran canario Félix Reyes Arencibia recibía hoy un emotivo homenaje en el auditorio de Valle Seco en Gran Canaria, municipio donde nació en 1941. Dos esculturas y un montaje fotográfico podrán verse de manera permanente a partir de ahora en una sala que ya lleva su nombre. Reyes, cuya trayectoria profesional ha estado marcada por la docencia y la creación, comenzó su andadura en 1954. Desde entonces ha recibido numerosos reconocimientos. El presente no existe, ya pasó. Del futuro desconocemos todo. ¿Qué nos queda? Realmente la memoria de lo vivido. Y eso es lo que yo trato de reflejar. Yo siempre trabajo para mí, entonces cada obra que hago son trocitos de mi vida, donde me meto con ella en el taller, hago un pequeño garabato y a partir de ahí estoy trabajando todo el tiempo por la emoción.